Abuela. Abuelita. ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? Abuelita, me voy a Laurín el Grande a la final del carnaval. Pues ven que te voy a dar un besito, ven. Abuela, chocho, me devuelve el moflete. Oye, a ver, nos hemos enterado
Las inmortales nos hemos enterado que hay un concurso al mejor piropo del público a las agrupaciones. Pues nosotras también queremos participar los piropos a Laurín. ¡Ole! Por ejemplo, se está viniendo uno a la mente. Nosotras somos las inmortales, pero me parece a mí que nos queda poco. Dios mío, qué mala suerte, porque me he encontrado a uno con pijama que me decía que era la muerte. Subamos de atreverle por las ganas que teníamos de verte. ¡Ole! 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 Si es que yo le digo. Sos una poeta. Si es que yo le digo a Magic Clan. ¡Abuela! 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 ¡Gracias!
importa, que yo tengo una comunión en mayo. Chico, cuando viene, hace conmigo lo que quiere, por ponerle mi ojito derecho, izquierdo, el centro, el rey de la casa, a mi casa de oro, como le gustan los bonetes, yo se lo doy pa' que me diente, y dile con esa chaparrería, pero si se come, no me debe. Y algo de razón tendrá, porque le cuento batallita, y si es que se sabe ganar. Y si es que tengo la cabeza ya perdida, y que soy de rebeldía, algo de razón tendrá, porque a mi nieto le cuento más batallita, no me deja que la empiece ya está cantando el niño final. Aunque yo me pierda tanto, y si no te tengo el ave, sientes eso pa' que pueda dar. Llama, y llámame, hago foto en la orea.
carnavales a mí me encanta. En Alaurín el Grande los grupos cantan hasta la tanda. En Alaurín el Grande hay muchos alaurinos que están cantando, pero con tanto recorte ya queda un poco piropeando. Que los alaurinos no están piropeando. ¡Anda! ¡Me está soseando! Nieta Mari Carmen, que es la mediana, de repente la va por la religión, pone por todo su cuarto agua cristiana, pásale a su abuela en devoción. Yo no sabía que ella era tan devota, más que devota siempre fue de tacón alto, y el otro día ordenándole su ropa, yo la vi en cajón y encontré un rosario la mar de extraño. ¡Este rosario es rarísimo! ¡Rarísimo! Ahora la niña la ha dado por la lectura. A Christian Grey lo quiere con locura. Se pasa ahora leyendo el libro ese y se cierra la puerta. El libro es de santo o de cosas de esas, porque el rosario siempre lo saca para mientras lee cuando se acuesta. En Alaurín el Grande los carnavales a mí me encantan. En Alaurín el Grande los grupos cantan hasta la pausa. En Alaurín el Grande hay muchos alaurinos que están cantando, pero con tanto recorte no quedan pocos piropeando. Pero alaurinos no están piropeando. Me presino en el portal, no me gusta el Mercadona, ni los chinos ni el Liverpool.
Por eso todas las semanas del caillo me voy yo. Porque allí en vez de comprar puede probarlo todo. Hay un puesto montarina, yo me como arrellana, que va bien para la gente, magdalena, que me gustan un montón. Cremo los melocotones y trato el pelo. Y sé que eso del cortado por lo pruebo yo. Me voy a mi casa y no compro nada. Que yo voy al mercadillo, pero para desayunar. Rara la tarde en la que no vienen mis nietos. Raro es el día en el que no piden dinero. Y como siempre soy tan desprendida, y es que por ello yo daría mi vida, entonces siempre acabo yo sacando en el monedero. Te llama aquí, dime, a cenar tu novia, te pido una hamburguesa, ya sea del radio o del matrona, te van así de regio, a ver una de susto, esa que está de moda de los vampiros del 3x1. Comida la humidita y un paquete de roseta. Y lo más importante es que tu abuelo no se dé cuenta. Toma, 2,30 € y te queda con la vuelta. Hace un mes que me estaba bailé, salía yo con mi carro de hacer un encargo y me pasó. Cuando iba por el paso peatón, un coche me pilló por el suelo a mí, me revoleó. Al Carlos, allá me fui yo. Y abre la puerta, yo le dije al tío, usa mi viaje que tan metido. Y en la sala de espera tuvo 8 horas, y por mi muerto yo no vine una doctora. Ayer cuando empezaba yo a desesperarme, esto va a ser así hasta que yo me arde. Y luego vi a todos los médicos reunidos. Dijeron que tenía el corazón partido. Ayer cuando empecé a preocuparme, ese ya me valía la Virgen del Carmen. Pensaba que me iba a dar infarto, una menos 20 y otra menos cuarto. Y yo que iba tranquila para hacerme cargo, y al final verás tú que de esta yo no salgo. Entonces vino una enfermera amiga mía, me dijo que está haciendo tasa la perdía. Y tú que haces así con el pecho cogido, seguro que tiene el corazón partido. Sé que hay una pregunta en el aire. Yo sé que hay una duda sobre mí. Hoy quiero confesarme. Voy a contarle a todos quién yo soy. Hoy quiero confesar que no confundo palabras, que yo nombro las cosas a mi manera. Pa' mi tortilla lía, pa' ti francesa. Batidora, para mí una turmi. Y no te digo nada para nombrar a mi nieto, al que se llama Sergio, le digo Fal. Al que se llama Fali, le digo Arreto. Y a veces pruebo suerte Juan Antonio, Rocío, Mami, Pedro, Vanessa, Shakira de Carmen, Raúl, Cristóbal, Roberto. Hasta que acierto, y si no acierto, a todos los quiero igual. Mis nietos dicen que soy como un dibujo animado, me guardo tanto en el sujetador como el bolsillo que tiene el gato por ahí. Tengo dentro del monedero y la pastilla para la atención, una estampita de mi cautivo.
viene de mí. A todos presentes le quiero decir, si tengo que la caía, es el peso que yo llevo aquí. Cuando voy con el incenso de viaje para la desayuna en Ciudad Real, porque tiene un camarero muy guapito, pero que está cuajadito y no se entera de nada. Él se llama José Luis, el flojo es del caso, de esto que está en el mundo porque tiene cabe de todo. Si yo le pido un café al estilo latín, el tío siempre me pone lo que le sale de ahí. Es que año he vuelto ahí, que lo he vuelto a encontrar. Para pedirle el café yo me he ido a preparar. Esto es un mitad, eres mitad, con café mitad. Por eso mitad, un sudar así, casi la mitad, de lo comida, un solo sol aquí, sin lechenidad, y una nube, casi sin café, un largo sol aquí, y un poco más, de lo comida, cruzaos el día, si no me levantará. ¡Me va por un refri! Siempre me conviene siento en el bar del butaco en cuanto pongo la novela. Pasa la misma situación, pues recibo una llamada, y no por pura inesperada, yo la de llamar por Dios. Ring, 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 ring. Buenas tardes, señora. Me llamo Cobaldo. Me llamo de cierta atención al cliente de Orange. Por eso digo yo que esta no son horas, que me estoy perdiendo el principio de la torera, Romualdo a ligera. Señora, no me llamo Romualdo, me llamo Valdo. Le llamo de Orange, lo que antes era Mena. Que si yo era Mena, mira Romualdo, que yo en mi tiempo era la alegría de la verbena. Señora, que me llamo Valdo, por favor, para ver si su teléfono tiene internet. Este muchacho no es del lugar, ¿eh? ¿Octavia la qué? Señora, no me llamo Octavia, llámeme como quiera. Yo lo que quiero es cambiarle su teléfono por otro para hablar y navegar. Nada más lo que dice de navegar. Si yo no me he montado ni en un hidrovelar. ¡Anda, déjame pagar! Llegó la hora, sin darme cuenta el tiempo se ha ido. Que más quisiera poder quedarme eternamente aquí contigo. Si aún conservas a tu abuela, aprovecha los momentos, porque el día de mañana tú lo echarás de menos. Si no tienes esa suerte, pues contigo ya no estás. En esos recuerdos, esos instantes que la hacen inmortal. Ya me despido, qué buen ratito que yo he echado aquí contigo. No olvidaré cada minuto que he vivido, aunque ya sabes mi cabeza cómo está. Si has sonreído, como te he dicho tantas veces el motivo, volveré un año más, sueño cumplido. Porque no sé lo años que yo voy a durar. ¡Vámonos! Maldita sea, llegó la hora, sin darme cuenta el tiempo.
puso al final café? Y se haga mi voz.